¿Necesita algo? No, estoy bien, gracias. ¿Señor Hoffman? Sí. Disculpe la espera. Buenos días. Buenos días, adelante. Imagino que le han explicado la situación. Más o menos. Sabíamos que estaba pasando por un momento difícil, pero no hasta el punto de... Estamos muy afectados. Si ya es difícil para los compañeros, para los niños, ni le cuento. Para los testigos es una tragedia. ¿Cómo han reaccionado? Es difícil saberlo, no hablan mucho. Ya lo verás, son alumnos peculiares. No son de expresar sus emociones, pero... Puedo asegurarle que el Saint Joseph tiene una reputación excelente. Sí. No me cabe duda. Los de la clase de tercero han sacado las mejores notas de los últimos años. Es una clase piloto formada por AIP. Quiero que sus resultados cumplan con nuestras expectativas. ¿Qué es AIP? Alumnos intelectualmente precoces. Soy más de educación inclusiva que de AIP. Le pido que les preste especial atención y que los apoye, porque la tragedia sucedió en su clase. Muy bien. Intentaré estar a la altura. Estoy seguro de ello. Bien, este es su horario. Si tiene dudas, pregunte a Françoise, ya la conoce. De acuerdo, gracias. Sustituyo al profesor Cavadí. Sí, sí, sé quién eres. ¿Qué tal? Bien, bien, sí. ¿Eres la única que no fuma? Sí que fumo, pero no cigarrillos. Y desde luego no con ellos. Señor Hoffman, ¿cómo está? Bien, gracias. Venga conmigo, voy a presentarle. Por favor, os presento a Pierre Hoffman. Es el sustituto de Eddie. Hola. Hola. Mark Patel de Latin. Es su primer día. Espero que le deis una agradable y cálida bienvenida. Como soléis hacer siempre. Hola, Michelle, de Naturales. Hola, soy Steve, de Mates. Bueno, nos vemos para comer, a mediodía. Hoy no, no me va bien. Tengo que enseñarle las instalaciones y además tenemos asuntos administrativos. Así probarás la cocina del Saint Joseph. Bueno, cocina, todo es relativo. Hasta luego. Dime una cosa, Hoffman, ¿puedes comer de todo? Pues sí. ¿Os habéis presentado? Más o menos. Caterina Zetov, de música. También dirige el coro del colegio. Perdió a su marido y a su hijo en un accidente de coche. Conducía a ella. Si a veces la ves un poco ausente, no creas que es por ti. Buenos días. Buenos días, profesor. No, no os levantéis. Voy a sustituir al profesor Cavadí unas semanas. ¿Falta alguien? No. No. ¿No? ¿No? ¿Solo sois 12? Sí, 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 sí. Bien, estupendo. Así trabajaremos mejor. ¿Quiénes son los delegados? ¿Cómo te llamas? Dimitri Corto, profesor. Apolín Brosar. Apolín, ¿puedes repartir este formulario de datos personales a tus compañeros? Gracias. Gracias. ¿Sí? ¿Sabes si el profesor Cavadí va a morir? No lo sé. Le han inducido el coma. ¿Cómo te llamabas? Perdona. Dimitri Corto. Debido a las circunstancias, seré vuestro tutor. No dudéis en hablar conmigo. Sé que es un momento difícil. No hace falta. Ya hay psicólogos para ayudarnos. Miércoles por la tarde y viernes por la mañana. De acuerdo. Es importante exteriorizar las inquietudes y la tristeza. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Clara Sorman.
Me gustaría saber qué edad tiene usted. Tengo 40 años. ¿Y por qué sigue siendo interino? Bueno, porque retomé mis estudios hace unos años y ahora estoy redactando lo que sería mi tesina sobre un autor de Praga llamado Kafka. ¿A alguien le suena? Ah, de acuerdo. Me habían dicho que erais buenos alumnos. Qué bien. En la ficha que os ha dado Apolline hay preguntas sobre vuestro día a día. ¿Quién hablas? Estoy hablando con Audrey por WhatsApp. ¿No te deja tranquilo ni 5 minutos? No me has dicho el porqué de la sustitución. ¿Depresión? ¿Cáncer de próstata? El tío se tiró por la ventana delante de sus alumnos. No puede ser. Joder, qué calvario. ¿O se encuentra trabajo por enchufe o por defenestración? Voy a enseñarte algo. Hay un grupo de 6 que me va a dar por culo. Mira lo que han respondido a la pregunta 8. ¿A qué te gustaría dedicarte? Sí. A ver qué tenemos. De cajera. Camarera de pisos. Aviso, han sacado las mejores notas de la región. Ah, aquí hay uno ambicioso. Manipulador de mercancías. Cajera. Cajera, qué raro. ¿Dos veces se ha copiado o qué? Operario del sector agroalimentario. Y profesor interino. Esto va por ti, se cachondean. Si vieras cómo me han recibido. La arrogancia de los chavales. ¿Qué pasa? ¿Es una clase de superdotados? Son niños que sacaron notas buenísimas en primaria y el director los ha juntado en una clase de élite, ¿sabes? Sí. Es un poco experimental. No sé por qué me han cogido. No sé, serías el último de la lista. O los demás también se mataron. Será eso. ¿Qué pasa? ¿Ese es nuevo? No, ¿qué va? Oh, joder, qué pesada es. Me voy. ¿Sí? Te he dicho que ya iba. Ya está, no me grites. Ya estoy aquí, llego en 10 segundos. No te conozco, ¿quién es tu dueña? Venga, fuera. Venga. Gracias por la iniciativa. Abrid el libro por la página 77, por favor. Disculpe. ¿Sí? Si el profesor Capadino sale del coma, ¿qué ocurrirá con nosotros? ¿Qué quieres decir? ¿Se va a quedar hasta final de curso? En principio sí, me quedaré. ¿Por qué? Es que hemos avanzado bastante, temario. Y como los exámenes son en unas semanas, no queremos perder el tiempo. Lo sé, no os preocupéis. He hablado con administración de vuestras notas. ¿Cree que estará a la altura? Ya está otra vez. ¿Qué? Sois muy pesados. Tengo derecho a preguntar. Déjala. Eso no es una pregunta. Tiene razón. El profesor Hoffman aún no ha empezado a darnos clase. Bueno, claramente hay un problema. Contadme. Profesor, no perdamos más tiempo. Empecemos la clase, por favor. De acuerdo, Apolline, pero voy a responder a tu pregunta. Quizás solo sea un simple profesor interino.
pero sé dónde me meto. ¿Entendido? No tienes de qué preocuparte. Y, por cierto, el consejo escolar se reúne a final de semana. Como aún no os conozco bien, me limitaré a ser el portavoz del profesor Cavadí. Bueno, página 77. Tenéis 10 minutos para leer el texto de Gerard de Nerval. Tenéis que decirme quién es el narrador. Reescribid al menos 10 versos cambiando el sujeto yo por ella. ¿Qué sucede? Profesor, ya hemos visto ese texto. Ya no hacemos este tipo de ejercicios. Habíamos empezado a familiarizarnos con la disertación. Pero la disertación se da en cuarto. Es lo que decíamos. Hemos avanzado temario. Adiós. 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 Adiós, Apolín. Adiós. 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 Nos vemos. Adiós. Adiós. ¡Oye! ¡Vuelve aquí! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¿Estás bien? ¿Te ha hecho daño? ¿Quién es? ¿Lo conoces? Dime quién es. Déjelo, es inútil. Son estúpidos. Habrá que hacer algo. Ya le he dicho que es inútil. No uses ese tono conmigo, ¿vale? Profesor, ¿es de izquierdas? ¿Qué? Los socialistas y los comunistas siempre defienden a los oprimidos, aunque no se lo pidan. Pero qué tontería. Mira, vete a estudiar ciencias políticas o algo de eso, ¿eh? Y dile a tus padres que dejen la política tranquila. Vamos, miradle la cabeza. ¡Shh! ¡Silencio! Venga, sentaos. Callaos ya, venga, sentaos. Silván. Va muy bien, la verdad. Bueno. Sí, Silván va bien, como de costumbre. Cada vez va mejor. Creo que nos sorprenderá el tercer trimestre. ¿Estáis de acuerdo en felicitarle? Sí, sí, estamos. Podría ser de otra forma. Perfecto. Claro. ¿Seguimos con Brice Tután? Por supuesto. Sí, de acuerdo. ¿Algún comentario en especial sobre Brice? Sí, creo que se ha acomodado demasiado. ¿Qué? Es muy buen alumno, pero debería tener más carácter. Yo diría que Brice no es tan maduro como sus compañeros, pero es un alumno encantador, sensible, así que... ¿Y tú, Catherine? ¿Qué tal, Brice? ¿Va bien? Para nada, es un desastre. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿No canta? Sí, canta, pero muy mal.
Agudo, grave, otra vez agudo. Por lo que cuentas, le está cambiando la voz. No tiene nada que ver con su trabajo. Oh, es el cambio de voz. Pues claro, la voz. Lo que decía es insoportable. En fin, va. Bueno, ya basta. ¿Podemos continuar? ¿Hay algún problema con Brice Tutan? Sí. No, bueno, para mí sí. Perdón, no sé si tiene algo que ver, pero he visto a un alumno darle una bofetada. ¿Una bofetada? ¿Os ha contado algo? Hay que saber si tiene problemas con otros chicos. Profesor, como ya se imaginará, podemos generar envidia en los demás. Ya nos hemos enfrentado a la mediocridad de otros alumnos, pero siempre hemos sabido salir airosos. Ah, pero Apolline, tenéis que contarnos estas cosas. Señor Ponsan, de haber sido realmente grave, lo hubiéramos contado. Continuemos. Dejando esto a un lado, mirando las notas de Brice Tutan, vemos que son adecuadas. 16.75 de media. Muy bien. Tampoco se trata de que lo desmotivemos. Disculpe, con todo lo que acabamos de oír, creo que felicitarlo sería un poco excesivo, ¿no? Motivarlo. ¿De acuerdo? A ver, escuchadme. Si nuestro objetivo ya no es alcanzar la excelencia, tenéis que ponerme al corriente. Bueno, ¿qué os parece, Brice? Aún tienes que afianzarte, pero eres un buen alumno y has tenido un buen trimestre. Felicidades. ¿Estáis de acuerdo? Perfecto. Algo equilibrado, como digas. De acuerdo, sí. Disculpad, sé que no soy el más indicado para hablar de tercero. Los conozco desde hace unos días. Pero les pediría que fueran un poco más participativos. Estoy aquí para vosotros. Tenéis que confiar en mí. Uno no se recupera del intento de suicidio de un profesor en unos días. Cuando tenemos clase con usted, vemos el rostro del profesor Capadí superpuesto al suyo. Ha sido nuestro profesor durante casi 4 años. Por el momento, no tenemos valor ni ganas de sustituirlo. En cuanto a su petición, nos esforzaremos por participar más. Muy bien. Terminamos contigo, Apolline. Buenas tardes. Adiós. Señor Ponsan. Sí. Queríamos saber si le han confirmado lo del castillo de Tourbière. Precisamente quería hablarlo con vosotros. ¿Queréis que siga en pie? ¿Cómo dice? Después de lo que le ha pasado al profesor Capadí, ¿no creéis que la fiesta está fuera de lugar? Podríamos organizar un acto de entrega de diplomas, pero aquí. La excursión es importante para nosotros. Usted lo sabe bien. Después dejaremos en Joseph y no será lo mismo. Nos separaremos. No pueden hacernos esto. Solo era una pregunta. Si significa tanto para vosotros, no os preocupéis. De todos modos, el ayuntamiento lo ha aprobado. Sí. Haremos lo que queráis. Venga, que paséis unas buenas vacaciones. E intentad descansar, ¿vale? Profesor Hoffman, no olvide recoger el cigarro. Una colilla tarda 2 años en descomponerse. Diga. Diga. Sí, no oigo nada. Diga. Tengo cobertura, pero no oigo. Diga. Diga. Diga.
Voy a repartir un poema que se llama El Durmiente del Valle. Suele estar en el temario de cuarto. Eso le gustará a Pauline. Tomad, repartid esto. ¿Brice no está? No, no. No ha venido esta mañana. ¿Alguien sabe por qué? No. Bueno, vamos a leer en voz alta. Clara, empieza la primera estrofa. Un hoyo de verdor por el que canta un río que deja a lo loco por la hierba jirones de plata. Donde brilla el sol de la montaña altiva, una vaguada que crece en radiante musgo. Silván. Un joven soldado sin casco y con la boca abierta, con el berro fresco y azul en su nuca, duerme. Tendido en la hierba bajo las nubes, pálido en su lecho donde llueve el sol. ¿Apolín? Sí. Disculpad la interrupción. No. Vamos, Brice, siéntate. ¿Estás bien, Brice? ¿Qué te ha pasado? Os dejo seguir con la clase. ¿Te han pegado? Bueno, no os desconcentréis. ¿Estás bien? ¿Seguro que puedes seguir con la clase? Acabad de leer el texto en voz baja y responded a dos preguntas. ¿Qué denuncia el autor en El Durmiente del Valle? ¿Por qué al final del soneto invita a volver a leerlo? Clara. Brice, ¿qué te ha pasado? Déjeme tranquilo. ¿Quién te ha hecho eso? No quiero hablar. ¿No quieres o no puedes? No quiero. Deje ya de fingir que le importamos. Está bien. ¿Qué le ha pasado a Brice? Estaba así cuando sus padres volvieron de vacaciones. Le han dado una paliza para quitarle 25 euros. ¿Eso es lo que os importa? ¿Perdón? No lo entiendo. ¿No lo entiende? Un chico llega a la clase lleno de moratones y nadie dice nada. ¿Los padres han denunciado? No, no. Brice no quiere. Tiene miedo de las represalias. Es normal. Son 5 macarras. Ya sabemos qué significa. ¿Estamos seguros de eso? Quizás sean del colegio. Vi cómo le daban una bofetada, os lo dije. Siento decir que todas las semanas vemos agresiones de fuera. Si tomamos decisiones políticas, se empeorará. Estamos en un centro escolar. No podemos intervenir en todo lo que pasa fuera. ¿Entre los alumnos de tercero ha habido algún problema? No, que sepamos. Siempre han estado muy unidos. Incluso solidarios. Thank you.
¿Eso qué es? ¿La alarma de incendios? No, es la del simulacro atentado de intrusión. Bien, ¿y ya lo habéis hecho? Es la tercera vez este curso. Bueno. Tiene que agacharse. Tiene que dejar la mesa despejada. Así, si los terroristas cruzan el pasillo, pensarán que no hay nadie en la clase. Y ponga el teléfono en modo avión, por si le llamara a alguien. ¿Estás bien, Bruce? Espera, espera. Sí, está bien. Espera, me duele. No hay que decirlo, ¿vale? No te duele. Di que no te duele. ¡Dilo! No me duele. No te oigo, más fuerte. No me duele, ya está. No siento nada. No te preocupes. Muy bien, Bris. Bien, muy bien. Muy bien.
Módulo 1. No escuchaban. Otro día, tuvieron que admitir que no solo querían dinero y beneficios, sino el suicidio colectivo que estaban preparando. ¿Pero qué haces? Déjalo, ¿qué pasa? Estamos hartos de los de tercero. ¿Qué problema hay? No paran de juzgarnos. Le pregunto algo y ni siquiera responde. Van de sobrados. Cálmate, ¿por qué no contestas, David? Porque el desprecio es más poderoso que la venganza. ¡Cierra la boca! ¿Estás oyendo? Que te calmes. Venga, entra, vamos, ya conocéis las normas de seguridad. No podéis quedaros aquí, venga, todos dentro, entrad. Todos dentro, venga, venga, entrad. Venga, entrad. ¿Os creéis superiores por ser los lameculos con Ponsan? Polán. Aprende a hablar correctamente, entra. Se dice los lameculos de Ponsan. David. ¿Judío de mierda? Pero, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Judío es un insulto? ¿Ese es tu problema? Claro que es un insulto. ¿Ah, sí? Discúlpate o te expulso lo que queda de curso. Suélteme de una vez, no tiene derecho. ¿Ah, no? Mi padre te echará. ¿Sí? ¿Tu padre va a echarme? ¿No sabe quién es mi padre? ¡Suélteme! ¡Vamos, todos dentro! A ver. Estás bien, no es grave. ¿Te duele? Joder, me ha dado bien. ¿Tienes tatuajes, Pierre? Sí. A ver, enséñamelo. Es brutal. ¿Dónde te lo has hecho? Mi mejor amigo es tatuador. Tengo dos, efecto... espejo. Joder, ¿es el mismo a la inversa? Sí. Coño, qué guapo. Mira esto. No está terminado, pero mola mucho. Sí, sí. En la rodilla duele un montón. Te aconsejo que nunca te lo hagas ahí. Vaya, espero no molestar. No, Steve estaba enseñando. El nuevo estaba haciéndome una mamada y no veas lo bien que se le da. Si quieres te lo presto luego. ¿No te importa? ¿No? Sí, te defiendes bien. Mira, ven. ¡Ah! Es muy bueno. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Estás sangrando? No, estoy bien. Solo me sangra la nariz por el calor. Oh. El viernes iremos a tomar algo. ¿Te apuntas? No, gracias. No puedo. Vamos, Pierre, ven. Katush. ¿Qué? Katush, trae las partituras si quieres, pero ven. Ven con nosotros, Katush. Ahora, en serio, la música es genial. Vais a flipar en colores. Precisamente lo que necesito, pasarlo bien y mover el culo. ¿Puedo ir yo también? Sí, François, si quieres venir, nosotros encantados. ¿Eh?
Sí, genial. Bueno, hasta el viernes. Sí, hasta el viernes, claro. Profesor Hoffman. Sí. ¿Por qué ha defendido a David esta mañana? Porque Polan estaba pegándole. David se estaba defendiendo. No debería haber intervenido. ¿Estáis de broma? Sé que no lo tenéis fácil ante otros alumnos. Pero a mayor arrogancia, menor indulgencia. No menospreciéis a la gente. No es la solución. Os aísla aún más. Son ellos los que nos rechazan. Lo sé. Encontrad vuestro camino. No sé. Tomaos las cosas con calma. Sois jóvenes, sois inteligentes, sacáis notas geniales. Confiad un poco más en el futuro. Ya es tarde. No hay futuro. ¿A qué viene esa frase tan manida? Mira qué romántico. No quiere enfrentarse a la verdad. Esos críos están chalados. Quizá están tramando algo, matarnos a todos, como en Columbine. Habla con la poli si crees que son capaces. Joder, tú tampoco me crees. Claro que sí, pero la cuestión es, ¿qué hacen? Son un poco raros, ya está, les preocupa el planeta. ¿Qué problema hay? Había un chico con una bolsa en la cabeza. Iban a asfixiarlo. Tú habrías flipado tanto como yo. Anda, son adolescentes, tienes que entenderlo. Les gusta probar sus límites. ¿Puedes echarme una mano? No sé, serán góticos de esos. ¿Qué va? Son unos pijos. Hola, cariño. Mira, yo empecé a fumar porros en tercero. Conducía bebido al coche de mi padre. Ah, vamos, cariño. Hasta me tiré a mi prima. Ah, sí, tú eras guay y yo un muermo. No digo eso. ¿Has visto qué guapa es? No es un juego de críos, parece un entrenamiento. Entrenan para no sentir nada. Cógela. Habla con el director. ¿Has hablado con él? Sí, pero le da igual. Solo piensa en sus notas y en la clasificación del instituto. ¿Y tus compañeros? ¿Eh? ¿Qué piensan tus compañeros? Bueno, dicen que son raros, pero creen que se les pasará. Tienen razón. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te pasa? Tranquila, no llores. ¿Ves qué has hecho? Relájate. ¿A qué te dedicas ahora? A nada. Llevo meses diciéndote que hagas algo. Haz algo. ¿Te tiras a alguien? Exacto, no follas. Tienes que follar. Cierra el coche y vamos. Transformadas en dunas de arena y sal, luchamos por arrancarle a la marea algunos charcos, algas y peces que sirvan de moneda de cambio. En el cielo vacío solo hay
polvo atrapado por el viento. La obsesión por el agua es la última razón de existir. Se ha convertido en la sombra de la fría y oscura maldad.
Dejaos ya de tonterías. Os lo advierto, llamaré a la policía. ¿Hola? Hola, ¿quién eres? ¿Yo? Nada. ¿Por qué me miras así? No le estoy mirando, profesor. ¿No me estás mirando? No. Pues a trabajar. Dimitri, ¿qué tienes ahí? Nada, profesor. Dame el móvil. ¿Por qué tienes esto? Es Eufitos. Me lo ha recetado el médico para la ansiedad. Dame el móvil. No tengo móvil. Dame el maldito teléfono o te registro. No tengo móvil. Pregunte a los demás. Es verdad, están en contra de los móviles. Cállate. Está más que comprobado que las ondas provocan cáncer. ¡A trabajar, a trabajar! El señor Ponsan debería prohibir los en Saint Joseph. Joder, siempre decís lo mismo. Dejad de dar por saco. ¿Y a ti no te molesta tener un móvil fabricado por un niño de 5 años? ¡Callaos ya! No cambiéis de tema. Nadie se va de aquí hasta que sepa quién me está llamando. ¿Está claro? Si nadie confiesa, 2 horas de castigo. No hemos hecho nada. 4 horas si alguien vuelve a hablar. Su castigo es excesivo y además no se sostiene. No se aceptan las 2 horas de castigo porque no está justificado. Sentaos. ¡Sentaos! Lo dicen las normas. En situación de peligro tenemos derecho a irnos. Estamos autorizados a salir del aula. Joder. ¿Qué pasa? Nada. Salid todos, vamos, fuera, fuera. Fuera.
podemos empezar. Última puerta. Sí. Venga, voy a cortarlo. ¿Estás lista? 3, 2, 1. Haciendo gestos para salir. No, tiene que aguantar más. 20 segundos más. ¿Seguro? Más. No dejéis que salga. Más. Soltadla bien. Deja de grabar. Thank you.
No tienes buena cara. ¿Steve está causándote problemas? Me han robado el ordenador en mi propia casa. Mierda. Contiene meses de investigación para mi tesina. Oh, joder, ¿no tenías copia de seguridad? Han sido ellos. ¿Quiénes? Apolline, Dimitri y los demás. ¿Por qué iban a hacerlo? Quieren volverme loco. Son peligrosos. Pierre. Quieren que haga lo mismo que Cavadí. ¿Qué estás diciendo? No digas tonterías. Tienes que descansar, tomarte un respiro. ¿Por qué me haces esto? Tenía que hacerlo, Eres. Demasiado tímido para dar el primer paso. ¿Qué haces? Aquí estáis todos locos. Thank you.
Ya he acabado. ¿Puedo ir a rellenar la botella de agua? El examen termina en 15 minutos. Puedes esperar. Necesito tomarme una pastilla. Claro que puedes salir, Apolline. El profesor Hoffman te acompañará. ¿Qué haces ahí dentro, Apolline? Apolline, sal ya, venga. ¿Qué estabas haciendo? Profesor Hoffman, quería preguntarle. Falta un DVD en la caja. ¿Podría devolverlo, por favor? Es muy importante para nosotros. ¿Por qué lo hacéis? ¿Qué son esos DVDs? Son objetos preciados. ¿No le gustan? Son un poco vintage, ¿no? Son de su época. Sé que estáis tramando algo. Será este fin de semana, ¿verdad? ¿Qué estáis preparando? ¿Necesita darle emoción a su vida? ¿Qué quiere? ¿Llenar un vacío? Creo que deberíamos volver. A los demás les parecerá extraño que estemos tanto tiempo en el baño los dos solos. Además, Dimitri está mal por su culpa. ¿Qué dices? Bueno, todos hemos visto cómo se lo come con la mirada. Samuel Turbiel de la Brook. Aquí. Sube. ¿Va todo bien? David Chu aquí. Brice Tutan. Brice Tutan. No ha venido. Esperemos un poco más, ahora bien. Joanna Combe. Joanna. Sí. Dimitri Corto. Presente, señora. Lloyd Devot. Sí, dígame. Sí. Hola, señor Tután, sí. Sí, ¿qué pasa? De verdad, oh. Con la ilusión que le hacía. Claro, lo llamaré por la tarde cuando tenga los resultados. Que pase un buen día. ¿Qué quería? Brice está en la cama por una intoxicación alimentaria. Voy a seguir con la lista.
Find a ticket, win a lottery. Through the bells, bell from the sea. Catch a minute by you, all the things you need. Every night before I rest my head, see those dollar bills go swelling from my bed. I know they're stolen, but I don't feel bad. I take that money, buy you things you never had. Oh, jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet there and then take you down deep where it's hot, hot in Arabia, baby, and it's cool, cold, field of snow, and we run, dream, run, dream, run, run, dream, dream. Dimitri Korto, tu media es de 19.65 sobre 20. Muy bien, Dimitri. Clara Sormann, tu media se ha disparado. Tienes un excelente 19.80 sobre 20. Enhorabuena, Clara. Y finalmente, vamos a terminar con las notas de Apolline Brossard, que ha obtenido la mejor nota de todas, la perfección, 20 sobre 20. ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 Perfecto. Bravo. Vamos a hacernos una foto con la señora alcaldesa y los alumnos de tercero. Poneos en la escalera. Sí, bien.
¿Qué está buscando, profesor Hoffman? ¿Dónde estabais? Aquí. Hemos ido a lavarnos los dientes. Está obsesionado con nosotros, no puede ser. Le gusta espiarnos. Id con los demás. Muy amable, pero nos vamos a dormir. Que lo pase bien. ¿Qué estáis haciendo aquí? Estaba buscando el baño. Tengo ganas de hacer caca. Venga, subid a la habitación. Pauline y Clara no están en su habitación. ¿Qué? ¿Qué pasa, profesora? Nada. Hay que llamar a la policía. Hola. Tienen que venir ahora mismo. Al castillo de Tourbier. No sé qué pasa, pero es grave. Unos alumnos han desaparecido. ¿Qué pasa? Se han largado. ¿Quiénes? Los cinco se han pirado. ¿Los habéis encontrado? No, sabía que estaban tramando algo. ¿Qué?
Joder, se han ido con el autobús. Mierda, ¿dónde están? Ya viene la ambulancia. No os mováis. Desapareceremos. Quizá algunos de vosotros sintáis pena.
Nuestros padres y hermanos estarán tristes, pero estamos convencidos. No tenemos ninguna elección. Somos 6 chicos. Quizás estemos demasiado lúcidos. Y estas imágenes son nuestro testimonio del mundo anterior. El mundo de la decadencia.